No, ¿cómo crees? No te preocupes, yo voy. Nos vemos mañana. David. 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 No puedo. No puedo. Para grabar. David, esto es extraoficial, pero no te voy a obligar a hacer nada que tú no quieras. Sin embargo, tienes que entender que esta historia puede ayudar a más personas. Ellas te lo pidieron. Pues sí, Jorge, definitivamente. Pero lo que ustedes no entienden es que pues esta no es su historia, no pueden decidir sobre ella. Tampoco es la tuya. Pero tómate tu tiempo. Decide como veas. ¿De verdad crees que es lo que yo hubiera querido? ¿De verdad? Pues no lo sé. Porque recuerda que tú y yo nos distanciamos hace muchísimo. Si te sirve tomarlo así, tómalo. Al final, pues, tú eras el que conocía mejor a tu hermana. Voy por algo de comer. Sus órdenes. Un agua. 600 o de a litro. Ya vente, yo mañana paso por eso, ya es tardísimo, ya vente. No, X, no te preocupes, yo voy y ya mañana nos vemos. Amigo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, güey, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? He tenido mejores días, completamente. Pues sí, pero oye, ya vendrán mejores también. No hay tanta garantía de eso, pero pues sí, me gusta pensar eso. Pues bueno, ya es algo a lo que aferrarse. ¿Y qué pedo, amigo? ¿Cómo va la chamba, güey? Es difícil concentrarse. La realidad es que nunca fui tampoco muy bueno en mi trabajo y con todo esto, pues, los resultados no son los esperados. Estoy completamente perdido, Díaz, la verdad. Es curioso, no sé. La verdad yo lo veo muy distinto. Siempre pareces alguien muy enfocado y, pues, no sé, a pesar de que, como tú dices, no llegan los resultados, yo creo que eventualmente va a pasar, o por lo menos tenemos que tener fe en eso, quiero creer. Completamente. ¿Tienes cigarros? Estoy intentando dejar de fumar, así que llevo 2 semanas sin comprar cajetillas, pero la verdad sí necesito uno. De acuerdo completamente. Pues, ¿vamos por unos cigarros? Podría ser. No sé, no... No tengo fuerza, Díaz, ya. Ya no tengo fuerza realmente. Salgo pues, en las noches a ver si puedo encontrar algo, alguna respuesta, algún recuerdo, algo que abrazar. Pero es completamente brutal no poder abrazar a mi hermana. Es un martirio completo. Absoluto. Pues. Eso es algo que solo tú sabes, la verdad.
Tú no me puedes imaginar lo que sientes, pero... Pero pues aquí estoy yo, güey. No sé si sirva de consuelo, pero... Pues... Acá tienes a alguien que... Pues va a estar ahí, güey. Te agradezco. Te agradezco, Díaz. Es difícil. Creo fielmente que el tiempo lo... Pues lo puede sanar. Pero, ¿sabes? Hay cosas que siempre van a... Pues nunca van a cicatrizar. Siempre se van a quedar abiertas y creo que... Creo que esta es una de esas situaciones. ¿Alguna vez te has visto al espejo y no te reconoces? No logras concebir tu forma, no te das cuenta de lo que estás viendo. Estás completamente atrapado. Incluso te puede dar asco lo que ves. Amorfo completamente. Así me siento, amigo. Ha sido un periodo de guerra y creo que la estoy perdiendo. La estoy perdiendo tal cual. Pues esa guerra es contra ti mismo y contra nadie más. Así que pues todas las decisiones están de tu lado. Y pues a pesar de que pierdas esa guerra, al ser tú contra ti mismo, pues al final siempre vas a terminar ganando. Pero es cuestión de tiempo, como tú dices. Y más allá de eso, yo creo que es cuestión de... Quizá de pensar en otras cosas. Sé que es difícil y, repito, no me puedo ni imaginar por lo que estás pasando. Pero, pues quizá viendo otras cosas, quizá recordando otras cosas, quizá enfocándonos en otras cosas, pues podamos ver lo que viene con un poco más de optimismo. Hay días que... O sea, que realmente veo una botella de agua y la veo a ella. Veo la luna, la veo a ella. Veo el piso, la veo a ella. Ya no puedo pensar en otra cosa. Ya no puedo. ¿Sabes dónde debes verla a ella, güey? Cuando veas ese espejo. Porque al final del día, donde ella vive es en ti. Y creo que una manera de honrarla a ella y a su memoria, y ella siendo parte de ti, es pues honrándote y queriéndote a ti mismo. Trabajar en ti mismo, porque al final, si quieres algo tangible de tu hermana, pues eres tú. Gracias. Ya vente, Mel. Yo mañana paso por eso. Ya es tardísimo. Ya vente. No, Isis, no te preocupes. Yo voy y ya mañana nos vemos. Pues bueno. Pero regresa temprano, por favor, me avisas cuando ya estés llegando. Sí, tú tranquilo, te juro, te aviso. Vale. Siempre que miro al cielo está sonriendo. Pero hoy no vi esa sonrisa. De verdad que no la vi, Mel. No la encuentro. En su lugar había un miedo tremendo. Un terror culpable. Una situación completamente indescriptible. Y si te soy completamente sincero, no tengo la menor idea de cómo ni en qué pueda ayudarte. Pero si puedo hacer que alguien sienta en mi mirada la misma calidez y tranquilidad que yo sentía en la tuya, empezaré por ahí. Y no me detendré hasta que nuestras miradas vuelvan a chocar. Te amo por siempre, Mel. Te extraño siempre. ¿Cómo te sientes? ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Cómo me siento? Hay días en los que me siento y nada más observo y me encantaría saber cómo se siente mi hermana. Pero eso no importa realmente.
¿Sabes qué? No importa. Esto es por Mel. Estoy listo. No te vas a quedar. No te vas a quedar. No te vas a quedar.